¡Hey! Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a Blue Dragon. Bueno, vamos a seguir donde la habíamos dejado. Estamos en la gran base mecanoide y vamos a subir a... sí, hemos abierto el cofre, vale. Vamos a subir a la siguiente planta. No sé cuántas plantas tendrá, la verdad. Lo vamos a ver. Espero que en este vídeo lo hagamos, completemos esta gran base mecanoide. Pero si no, pues bueno, habrá que hacer otro vídeo más. No pasa nada. Segunda planta. Los enemigos son molestos, no complicados, pero molestos sí que lo son. Los que nos hemos olvidado, a ver si hay cofre por aquí alrededor, que no vaya. Que en esta zona suele haber un cofre. Vale, nada. Pues tiramos millas. Veo que tengo que cargar el PM, ¿no? Curaciones. El PM de mis personajes. Bueno, ya tenemos bastante bien subido. Que no nos pillen en cazoncillos sin magia. Barrera azul. Barrera roja, solamente se puede hacer aquí teniendo... Bueno, aparte que tienes que venir con la nave, el blanca. Y venga, láseres. No sé cómo se esquivan estos láseres al final. Hay una puerta. Muy complicados de eludir. No sé cómo se esquivan, tío. Pues nada, no vamos por aquí. Esto es una habitación. ¡Uy, va! Me he chocado con el primero. Ah, cuando le pego un puñetazo le rompo el escudo. Y cuando choco con él sí que hay partida. Venga, va. No me robéis, hombre, así tan descaradamente. Vale, las bombas estas, que son las más peligrosas de... Vale, uno. Esto nos puede hacer un suicidio con nosotros. Y va a ser que no me la juego. Me voy a por las bombas. ¡Bomba! No muerdo. Uy, está yendo un gracioso. De un gracioso que no veas, están. Defensa. Devuélvesela. Ahí, muy bien. Muy bien. Muy bien, que me hagas caso. Esta no tiene contraataque, con lo cual ya sé que no se lo va a devolver. Tenemos la formación mal montada. Porque ha habido un momento... En el pueblo aquel. Así me gusta. Voy a poner, dejarlo así de momento. Lucharemos contra todos, así no perdamos
¿Lo ves? Ahora no he chocado y se rompe el escudo. Sin embargo, le he pegado y no empieza el combate. Que son unos listos. Son unos listos estos robots. Y lo que no sé es por qué empiezan ellos primero, pero bueno. Primero me voy a cargar los de atrás. Otra vez. Morir ya, hombre. Ocasiona grandes daños oscuros. Esto de abismo, tío, telita. En una fila. A todos, vamos a hacer. Me lo guardo para la siguiente ronda, evidentemente. Poder más Hiko Plus, espera, espera. Que no os va a doler lo que viene a continuación. Esto. Claro, los otros simuladores. Me cago. Liquídalos. Hombre, se han quedado con nosotros. Más poder mágico plus. Es mejor atacarlos de uno en uno y ir quitándolos de encima. Uno. El otro lo controlamos. Bien. Un conjuro que ni le voy a cargar. Voy a hacer cascada. Sí, me voy a gastar 40 de energía, pero sin cargarles hará bastante daño. Espero matarlos. Muertos. Pues ya está. Los que quedan ya están chupados. Hala, golpetazo para uno. Uno liquidado. Y otro le queda. Zasca, zasca. Batman. Pensaba que me iban a dar un cofre o algo, pero no ha sido así. Bueno. No sé cómo se esquiva eso, tío. No hay demasiados láseres. Bueno, aquí hay uno solo. Bien, vamos bien. Bueno, hemos hablado muy pronto, ¿eh? Es que hay un montón, tío. Y allí hay una puerta al fondo, tengo que ir a esa puerta. Y viene un bicho por mí, ábrete. Barrera negra. Bueno, por aquí está el ascensor. Ahora necesitamos abrir el ascensor. Para ello... ¿Qué demonios? Eso digo yo. ¿Planta 1? A ver. No sé cuántos son el límite. ¿Vas a la planta 2? Sí. No,
si activamos, por lo visto, muchas veces la alarma, creo que he activado 4 veces, más de 3 veces la alarma, me diría yo, bajamos a la segunda, a la planta anterior, nos mandan, vamos directamente. No veo que nos hayamos perdido vida, pero sabiéndolo y sabiendo que hay una... A ver cómo esquivamos esto. Hay demasiados láseres. Voy a activar por aquí, sí. Ay. Es imposible eludirlos, tío. Si se pudiera eludirlos, se diría. De momento llevamos una alarma activa, no pasa nada. Vamos a ir por esto. Joder. Dos. Como mal. Es que era mejor el camino que yo estaba haciendo, tío. Mira. Uy, qué rabia. Se acabó, a reventarlos. Me lo cargo. Bueno, pues estamos fastidiados, porque el camino que he cogido ahora no es bueno. Era mejor el otro camino. Pero bueno, que vamos a intentar llegar igual. ¿Hemos dado? ¿Cuántas alarmas? ¿Cuál es el camino? Ahora no sé ni dónde estoy. Voy a pasar por aquí. Vale. Por lo menos llegamos a este lado, que me parece que no lo tenemos hecho. ¡Voy, go! Pero vere. Vamos a controlar a este robot, va. ¡Ah, fallado! No pasa nada. Mátalos. ¡Puñetazo! ¡Gomu! Este voy a cargar al conjuro para la siguiente ronda, porque aquí... Es de tierra y el otro es un robot, ¿no? Voy a hacer cascada. Cargada. Vale, pego un golpecito. Uy, me lo he devuelto. Devuélvesela. Perfecto. Y ahora viene la siguiente ronda.
Métele, métele. Oh, 1962. Perfecto. Muy perfecto. Pulsera quebra vida. A ver esto. Podría matar al instante un monstruo vivo. Así, de claro. Un monstruo espectral. Un monstruo mágico. Puede destruir al instante una máquina. Podría. 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 Ahora nos van a mandar para abajo. Porque no nos queda otra opción que intentar pasar. ¿Veis? Son tres, ya lo tengo contado. El camino va a ser el que hemos hecho antes. Sí, sí, que ya sé. Pero si quieres abrir todas las salas, tienes que hacerlo un par de veces. Desde luego. Poco rollo, ¿sabes? Que te manden otra vez al inicio, pero bueno. No sería el primer juego que encuentro de este estilo. Que hacen estas cosas. Bueno, hemos dicho, vamos a ir por la izquierda. Izquierda. Ya llevamos tres. No me cuadra. Antes he pasado. Ah, pues sí hemos pasado. Pues son cuatro entonces. ¿Qué cofres? Anillo eterno. Y otro cofre. Collar eterno. Esto es todo eterno. A ver, vamos a mirarlos. Anillo eterno. Infinito. Y el otro era collar eterno. Nos irá reponiendo constantemente. A ver, tú qué tienes por aquí. Pendientes, ¿qué tenemos? No sé para qué queremos agilidad con este.
Si no, si vas a ser más bueno de que Dolón que de... Mejora la defensa física. Espejo. Puede matar a un enemigo que ataque físicamente. Vamos a ponerlo, va. Vamos a probarlo. A ver aquí. Hostia. Esto guau, ¿eh? Espera un momento, es que esta pulsera muy buena. Joder. O va a ser para este, evidentemente. No estoy imaginando a este personaje, que lo sepáis, ¿eh? Porque lo esté pensando. Mira, este no está mal, es un cambio al que creo que es el protagonista, pues lo mejor que otro. Aunque esta se la podría dar, la pone cualquier cosa a esta. Ya ves, ataque 514, defensa le sube, la agilidad también y el PM también. Y es de ataques físicos. Aquí ahora sí que tengo que poner algo que... Pulsera colosal, no está mal también. ¿Qué más por ahí? Pues sea colosal. Ya está. ¿Qué queremos más? Siguiente piso. Tercera planta, sí. No sé cuántos pisos hay, ¿eh? Realmente espero hacerlos todos, pero como es la gran base mecanoide, a ver si van a ser 10 pisos y nos vamos a reír. Tercera planta. Aquí no veo cofres. Hay dos caminos. Vale, pues este mismo. Ya he mirado que no hubiera cofre. Combatimos todos. Vendaval, va. Hostia. Devuélvesela. Devuélvesela. Bueno, algo de vida le hemos quitado. No es que sea una maravilla, pero... Menos da una piedra, evidentemente. Uy, ¿a qué poco le quitamos, tío? Eso es que son resistentes esas bolas. Y encima te matan de una como te carguen el ataque. Conjuro. Cascada sin cargar.
Tengo que tener más sobradamente suficiente ataque, ya ves. Y como he tenido suficiente con cascada, voy a probar río, sin cargar. A ver si los matamos. Sí, con río ya tenemos suficiente, no tenemos que gastar 40 DPM. Que se suicidan con un personaje son estos, hay que quitar esos primero. Está más claro que el agua. Y estos, pues bueno, están acabados también. Zaska. Uy, la experiencia muy buena, 3700. Seguimos, creo que por aquí. Porque cada vez que salimos de un combate en el mapa no sé si voy por buen camino o no. Cyborg Bizco. Primer ataque ellos. Es que esto me da mucho coraje, mucho. Empiezan los robots a transformar a los otros robots. Uy, eso es de fuego. También de fuego. Creo. Me va a sonar el color, este es de veneno. Empiezan ellos atacando, tío. Es que es alucinante, aunque. ¿Qué narices hacen? Os estáis chetando o es mi imaginación. Los rojos son, tienen más salud. Lo vuelves ya. Está pegado. Hola, hola. Pero devuélvesela, ¿eh? Ah. Mira, experiencia por un combate siempre. Nada mal. Esto es una parte ancha, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. Hostia. Bueno, vamos a explorar los otros pasillos. Hay cuatro pasillos por lo que veo. Que llevan a... aquí. ¡No! Bueno, es igual. Hombre, es más fuerte... el Su pegando. Ahora están todos. Los tengo. Esto va a ser un pim pam, ¿eh? Lo que pasa es que son rápidos y empiezan ellos pegando. Y eso no me mola tanto. Devuélveselo.
Agüita, agüita. Muy bien. Ni lo cargo. No creo que lo aguante. Efectivamente. Hostia, hasta el mago la ha matado físicamente. Adiós. Muy fácil. Nueva habilidad, 35, a ver qué era. Ataque doble. Ya puedo ponerle ataque doble a Marumaru. Esa 35, no le queda mucho al Su. Venga, vamos bien. Luego tendré que hacer unos retoques en las sombras. Volvemos otra vez a la sala grande. Volamos. Hay unos pocos, ¿no? Batir con todos. ¡Oh! Se chulea. Ah, por ti. A ver si aguantas esto. Lo ha aguantado. Vale, 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 vale. Las ha aguantado bien, las ha aguantado bien. ¿Y esta? No sé si es un robot, no creo que sea un robot, pero le hace daño. Son metalizados. Quiero intentar hacer a la brasa, a ver lo que pasa. Doble ataque, ahora ya mola más. Y cuando el Su tenga doble ataque, pues también repartirá más. O sea, hostias como panes, hostias como panes. Qué poca experiencia, tío, son duros. Ahora estáis en medio. Los mato porque están en medio. Aparte me dan experiencia, por eso los mato, ¿eh? Si alguno se lo pregunta, es por eso mismo. Tiene vida, ¿eh? Ni lo cargo el ataque. Los de atrás. No lo quitamos, pero ya.
Había que probarlo. Hubiera quedado guapo. Mátalo ya. ¿No? Pues mátalo ya, no me pegues magia. ¡Hostia! Jussi, tú no me puedes fallar. Perfecto. A ver este camino. Me he paralizado, que no deben paralizar, tío. Son muy pesados. Demasiado. Morir. Devuélvesela. ¡No! Fusil de seguridad, eso no lo había probado aún, pero bueno, ahora lo vamos a probar. ¿Te gusta el agua? Venga, a ver, vamos a verlo. ¡Puah! 1700. Con crítico no ha muerto, tiene un montón de salud. Tiene algo más de 2000 de salud, ¿eh? Ese tío. Una habilidad. Pulsera infinita. Placa de escudo. Ley, ¿qué narices es todo eso?
Bueno, hasta que no sepamos los enemigos qué habilidades tienen, tampoco cambiarlo es un poco tontería. Genera 50% más de experiencia, esto no está mal. No lo voy a poner, lo voy a subiendo su a saco. Que si pega hostias como panes, pues no le vamos a decir que no. Si las quiere pegar, que las pegue, yo encantado. Primera fila. Segunda fila. Bueno, uno. Si podíamos hacer ataque en área, estaría guay. Ya empiezan, tío. Estos son muy molestos. ¿Por qué empiezan ellos transformando a los enemigos? Y encima a veces nos atacan también. Muy buena, muy buena. Muy buena. Uy. Devuélvesela. Bueno, aún no sabe quién se devolver. Celeriums. Pero este va a recibir. Clarísimamente. Nivel 60. Lo de atrás. No, muerto. Arroyo, ya estaban tocados. Más que suficiente. Voy a atacar a este. Normal. Otra, igual. Es increíble. Thank you.
Anda, ¿no estáis muertos? Esto no me esperaba. Pégale. Pues pégale. Sí, se chulea. Luego voy a por ti. Métele. Enséñale de que estamos hechos. Bum, bum. Defensa. Defensa. Quiero que tire el vendaval. Defensa. No ha muerto. Ahora sí. Tiene más de 1000 de vida. Es bueno saberlo. Bueno, ¿qué nos queda por aquí? Dos enemigos. ¡Hostia! Ha llegado el otro. Uf. Vale. Ha aguantado bien. Pero ahora ya no. ¡Zasca! Tenía 2000 de vida, hemos dicho esto. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde se va? ¿Dónde está el ascensor? Está allá arriba, ¿no? ¿Qué narices? Hay un tío aquí. Yo no me he dejado ninguno, tío. No puede ser. Muy bien. Ya estamos, ya estamos, ya estamos liados. Yeah.
Perfecto. Bueno, cuarta planta, sí. Otra cuarta planta, tío. No sé cuántas plantas hay aquí, ¿eh? Pero son muchas. Dos narices, ¿no? Tengo que enfrentarme. Pim, 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 pim. No, me he equivocado de ataque. Bueno, no de ataque, sino de ataque que me da igual. Lo que quería era matar al adelante. Ay, señor. Ya empiezan ellos, tío. Tengo aquí esperando que terminen de hacer su jugada. Es alucinante. El rojo no veas. Vale, normal. Me ha devuelto. Hmm.
sigue vivo el rojo, tío, es increíble. Ay, ay, ay. Tú prepara, queda otra ronda más, ¿no? Vale. Voy a hacer vendaval. Dale crítico, va. Uy. Acabado. Son 2000 de vida. Ven, acércate. Yo lucho contra los dos. Ahí va. Al final va a ser de uno en uno. Me cago. Esto ya es personal. Muy personal. Hostia, lo de atrás. Hemos llegado, jefe, llevamos una hora, tío. Pesados. Al medio. Yo creo que estoy cerca del jefe, pero me parece a mí que vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? Porque se está alargando, se está alargando.
ya no lo he matado, tío. Conjuro. A ver qué nos hace. Se lo está pensando mucho. Se ha dividido. No me esperaba esto, ¿eh? ¿Qué narices? Bumba. Buah, no le quito lo suficiente. Ahora sí. Ahora sí. Pues lo dicho, vamos a hacer una pausa aquí, porque se alarga esto. No sabemos cuántos pisos hay. Espero que os haya gustado, que os haya servido. No olvidéis comentar y dar like. Y nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí, hasta luego. Deu.